Bien, vamos a cambiar los fondos de pantalla una vez más para que quede claro y puedan ustedes trabajar. ¿Ya? Podemos acá poner en blanco o poner cualquier tipo de opción, ¿no? Vamos a trabajar con opción en blanco. Ahora vamos a dejar unas 1, 2, 3, 4 diapositivas suficiente. Para cambiar el fondo, recuerden, hacemos clic derecho y le decimos formato del fondo. Y ahí nosotros aparecen las opciones con las cuales podemos trabajar. Que sería relleno sólido, relleno degradado, relleno con imagen y textura y relleno de claro. Sólido es un color. Usamos un color. El siguiente, que sería degradado, podemos poner primero un color. Acá, ¿no? Acá seleccionamos los puntos y nosotros le damos el color. Pero adicional a ese cambio, nosotros podemos utilizar otros degradados, ¿no? Con otros colores, o podemos nosotros cambiar el ángulo de la difusión, el ángulo del degradado, ¿sí? Y podemos mover esto para hacerlo más chiquito o más grande. Después tenemos relleno de textura y acá buscamos la textura, ¿no? Por ejemplo, este verde, listo. Y la transparencia, podemos aumentar una transparencia. Tenemos que probar las opciones, ¿ya? Y por último, el de relleno de trama. Que este es lo que tienen algunos. No todos, no todas las versiones tienen, ¿no? Las más modernas, ya está, listo. Entonces hemos creado las texturas en PowerPoint, hemos creado, perdón, las texturas, la trama, degradado y color sólido para los fondos, ¿ya? Eso es el trabajo y el repaso que vamos a hacer.